Eres estudiante, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Quiero pedirle ahí una especial disculpa a cada uno de los compañeros, debido a que poder realizar de una mejor forma esta presentación. Pero agradezco su fina y amable atención, sobre todo su comprensión, que son cuestiones muy técnicas que escapan, como le dije hace un instante, a la voluntad de cada uno de nosotros. Agradezco primeramente a Dios la oportunidad de tenernos nuevamente con vida, que es de obtener el título que los acredite como licenciados en ciencias jurídicas y con las calidades de abogado y notario. De la misma cuenta, cito a los compañeros de maestría, que es necesario cursar este curso de Derecho Penal y Procesal Penal como parte de la malla curricular. Así que un saludo cordial para acá. Para el día de hoy se titula la participación en el delito y las penas, aunque existen elementos con yo soy abogado y notario actualmente en el ejercicio liberal de la profesión. El objetivo para la clase el día de hoy es el siguiente. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de explicar las. Antes de continuar, quiero hacerle público mi agradecimiento a Rocío Celeste Archila Alfaro, quien nos ha estado proporcionando material de interés y específicamente en relación a unas reformas al Código Penal que se han estado implementando. La cordialidad por habernos facilitado el material, porque suma y aporta al contenido de la clase. Bien. Hablemos entonces de la clasificación de los delitos, porque es necesario el poder analizar desde distintas perspectivas cuál es el contenido del delito, cómo se clasifica, para poder entender entonces la forma en la cual una persona puede realizar una participación dentro de la comisión de un delito y las repercusiones que pueda tener. Pero entonces el delito va a tener una clasificación dependiendo de la gravedad de los hechos. Y puede ser que sean contravenciones realmente muy graves, o sean leves. Por esta gravedad, los delitos van a ser clasificados como considerable o grave, contra un bien jurídico tutelado. Y las faltas que son
Simples contravenciones, leves, que no alteran sustancialmente el orden normal del derecho. Encontrar una diferencia, pues, en lo que podemos considerar delitos y faltas, pues siempre que pueda tener cada una de estas infracciones. La consecuencia legítima del delito, entonces, o de la falta, es una pena. Y la pena, al analizarla, nos vamos a dar cuenta de que existen distintos tipos de pena. Y existen penas accesorias y penas principales. Y estas mismas penas principales, los delitos se van a clasificar en delitos simples y delitos complejos. Un delito simple es aquel delito en el que están sus elementos descritos específicamente en un tipo penal y que violan un único bien jurídico protegido. Por ejemplo, en el delito de hurto, protege y descrito en la norma el contenido o la forma en la que se va a realizar este delito. Y los delitos complejos son aquellos que violentan diversos bienes jurídicos tutelados. Que está atentando contra un bien jurídico, específicamente contra el patrimonio, pero que podría realizar esa actividad a través, utilizando un arma de fuego, pues también podría estar atentando no solo contra la libertad, sino contra la integridad de las personas. Entonces, existen varios bienes jurídicos tutelados que en un momento podrían verse afectados o peligros de daño y peligros instantáneos. Los peligros de daño son aquellos que lesionan un bien jurídico tutelado, produciendo una modificación en el mundo exterior. Los delitos instantáneos son aquellos que se perfeccionan en el momento de la comisión del hecho. Por la ilicitud o motivación, los delitos comunes son aquellos que sencillamente lesionan o ponen en peligro a la persona individual o a la persona jurídica, sin mayor trascendencia. Los delitos políticos son aquellos que atacan directamente el orden político de un Estado. Y los delitos sociales de acción, delitos de omisión, o también podemos encontrar una forma de acción o de comisión por omisión, que el Código Penal pues no lo define de esta forma, no lo define como comisión por omisión, sino como cambio de aplicación de los delitos, porque más adelante pues vamos a tener que realizar un análisis muy profundo cuando pasemos a analizar el libro segundo de los delitos en particular, variante de normas.
tiene relación con el concurso real, con el concurso ideal y con el continuado, que al final, casi al final de la clase vamos a volver a repasar. Pero es una forma de, como consecuencia de ese proceso, la imposición de una pena. Cuando las circunstancias hacen necesario utilizar fórmulas, propias para la imposición de la pena. En algunos casos, indicando el concurso real, tal y como lo establece el artículo 69, indica que al responsable de dos o más delitos se le impondrán. Una persona puede cometer varios delitos, siempre y cuando sean delitos independientes. Contrario censo a lo que establece el concurso ideal. En el concurso ideal establece que en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para acción a varios supuestos o tipos penales contemplados en la norma. En ese caso, pues, se le impondrá pena por el delito que tenga una mayor pena. Pero es ahí cuando cobra importancia lo analizado en la sesión anterior, en los cuales se indica que la unidad de resolución o de propósito de un mismo sujeto de cometer ciertas acciones constitutivas de ejecución parcial por un solo delito da como consecuencia un delito continuado, porque es una misma acción, solo que ha sido realizada de forma el accionar. Del hecho, pues ha sido fraccionado y seccionado, pero que al final de cuentas toda la actividad constituye un solo delito. Vamos a hablar acerca de los sujetos del delito. ¿Quiénes son los sujetos del delito? Primero, aparece el sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo? Es el que realiza o comete el delito, que también puede tener la denominación de agresor, agente o delincuente. Una acción un comportamiento descrito en la ley. Entonces, para poder realizar esa acción o ese comportamiento descrito en la ley, según la doctrina, establece que existe un elemento muy esencial, que es la voluntariedad o la voluntad para cometer, para planificar, resolver, cometer algún hecho indicado en la norma. Si las personas jurídicas también pueden ser consideradas como sujeto activo del delito. Y nos gustaría que a través del medio de comunicación que nosotros realizamos, pues si nos pudieran emitir su opinión acerca de ese. También debemos de conocer toda la doctrina relacionada, porque en algún momento pues, podremos argumentar y hacer los requerimientos muy puntuales cuando nos toque ver un caso
caso muy particular en el cual exista responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, una postura como defensor o como si alguien quisiera compartir su pensamiento y razonamiento acerca de este cuestionamiento. Creo que ninguno. No parece ningún correo. Entonces, hay un criterio negativo, porque la personalidad de las penas tienen ese carácter de in situ personae, únicamente la misma persona. De tal cuenta que indicar que las personas jurídicas puedan tener una responsabilidad penal, eso implica contrariar el principio de igualdad por iguales y el deducir responsabilidades sobre una persona jurídica no significa que todas las personas jurídicas individuales que integran persona jurídica y a lo moral, pues tengan en algún momento una responsabilidad personal. Ese es uno de los criterios negativos. También indica que las personas jurídicas de obtener su personalidad ha sido consecuencia de un proceso en el cual se ha determinado que la actividad que realizan es lícita. De tal cuenta que tampoco se podría deducir responsabilidades porque no podrían hacer a la vía jurídica una persona jurídica con un fin ilícito. Ahora, hay un criterio positivo también al indicar que como consecuencia de su accionar, siempre y cuando las acciones que se intenten deducir tengan como consecuencia, hayan sido consecuencia de la actividad de las personas que tienen a cargo la dirección o representación de esta persona jurídica. Ahora bien, planteo otra pregunta. ¿Es posible imponer una pena directa? De derecho, yo sé que va dentro del contenido un poquito más avanzado. Pues el criterio positivo en este caso indica que sí es posible la imposición de una pena, incluso una pena extintiva, que sería análogamente a la pena de muerte en el caso de las personas individuales. En virtud que si de la del resultado de la actividad una persona jurídica lesiona un bien jurídico tutelado que hace necesario la imposición de una pena extintiva, pues se puede o pena de muerte. Y hay un criterio moderno. El criterio moderno indica que si es posible aplicar a las personas jurídicas colectivas una pena, siempre y cuando los funcionarios que representen a esta persona jurídica realicen las acciones con autorización, pasamos al otro sujeto del delito. En este caso estamos hablando del sujeto pasivo. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Pues es el titular del interés protegido o del bien jurídico protegido.
Y es importante reflexionar acerca de esas consideraciones. Si el estado de la sociedad puede ser sujeto pasivo, la persona humana corriente, que se denomina corriente amplia, establece que el estado de la sociedad sí efectivamente puede ser considerados como sujetos pasivos. En virtud que el Estado protege el interés general de las personas y se organiza efectivamente con ese fin, proteger a las personas. Directamente los intereses del Estado. Por lo tanto, al alterarse el orden social, pues se atenta incluso contra nuestro Estado. La persona humana como sujeto pasivo, la libertad, el patrimonio, la integridad personal, que esas son propios, elementos propios que integran la esencia. Obviamente, aunque las personas jurídicas colectivas, pues solo es una ficción. No se ven, no se pueden tocar. Únicamente se pueden sentir los efectos de estas mismas personas. Los bienes jurídicos que se pueden afectar a las personas jurídicas, colectivas, propiamente dicho, se afecta el patrimonio de las personas o también se puede afectar el honor o aviamiento en materia mercantil. Sería la fama mercantil que posean estas personas jurídicas. Entonces, por algún accionar, sí se puede afectar el patrimonio de estas personas. O la fama. Se ve afectado a través de la calumnia, la injuria o la difamación. Entonces, también puede, a través de sus representantes, accionar y constituirse como sujeto pasivo de un delito. Objeto del delito. ¿Qué debemos obtener? Indicar qué es el objeto del delito. El objeto del delito es todo ente corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el tipo penal. Sea, todo lo que defiende el tipo penal, dependiendo de propiamente lo que va a desarrollar cada tipo penal. Y existen varios tipos penales que van orientados hacia la protección de un bien jurídico tutelado, que es el otro tema. Ahora, para poder, entonces, el jus puniendi, porque únicamente el Estado tiene la facultad de arrogarse la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado.
únicamente el Estado. Entonces el Estado puede determinar cuáles son los bienes de interés a proteger y poder crear acciones. Ahora, una pregunta. Les consulto a ustedes. ¿Será que existe excepción a esta regla? Que solo el Estado puede arrogarse la facultad de sancionar o de penar la actividad humana. Solo el Estado a través de las instituciones. ¿O será que existirá una excepción a esa regla? ¿Será que puede existir otra persona que no pertenezca al sistema judicial que pueda imponer una pena? Les consulto. De no haber llegado a ninguna respuesta, vamos a continuar. Y les cuestionaba si en algún momento existe una excepción a la regla de que solo el Estado puede imponer penas, crear figuras delictivas e imponer penas. Porque indica, nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, podrá admitirse una nueva persecución penal. Este principio se establece como principio no vis in idem, única persecución. Y les consulto porque en algún momento penas o resolver sus situaciones de una forma muy distinta a lo contenido en el ordenamiento jurídico, lo cual es integrado a la norma ordinaria de nuestra legislación, que en algún momento como medio de defensa puede indicarse que si ha sido sancionado una persona por la comisión de un hecho a través de una forma tradicional, porque entonces estaría vulnerando ese principio de única persecución, lo cual tiene asidero legal en un convenio internacional que, si es necesario, entonces el poder ubicarlo para su mejor análisis. Bien, ¿cuál es la importancia entonces del bien jurídico tutelado? Bueno, la importancia es la constitución de los distintos en relación a la forma en la que se puede encuadrar una conducta a
a un tipo penal y sobre todo la consecuencia jurídica que este pueda tener. Existen entonces varios tipos de bienes jurídicos tutelados, los cuales se regulan específicamente en el Código Penal y muy concretamente en el libro segundo del Código Penal, la libertad y la seguridad sexual y el orden público, la libertad y la seguridad, el orden jurídico familiar, el patrimonio, el estado, el orden institucional, la administración pública, la administración de justicia, incluso hasta la regulación de los juegos ilícitos. Entonces, ¿cómo definir? Diríamos el bien jurídico tutelado. Pues es el interés que el Estado pretende proteger a través de los distintos tipos penales. Dentro de la actividad delictiva, en algunas ocasiones van a figurar personas que no pueden ser encuadrados en autores, tampoco pueden ser encuadrados como cómplices. Realizan alguna actividad, pero el figurar como autores o como cómplices necesariamente deben haber realizado un encuadramiento de su conducta, tal y como lo establece el Código Penal en el artículo 35. Existen personas que realizan cierta actividad coinciden con cierta acción, pero que no se les puede deducir ninguna responsabilidad. Entonces, solo son llamados partícipes de un hecho. Un ejemplo de esto, de que siempre lo utilizamos para no alterar las explicaciones anteriores, vamos a utilizar. Esto puede ocurrir en el caso de que un taxista completamente normal en el diario vivir, y perfectamente normal como una actividad mercantil de traslado de personas, pues resulta que varias personas y paradero de esas personas y consignan a todas. En este caso, pues las personas que han realizado el secuestro sí son autores y algunos cómplices. Pero ¿qué pasa entonces con el piloto del taxi? Si él únicamente fue requerido para realizar un servicio de transporte, de traslado de personas. Es necesario analizar a los autores y a los cómplices desde varias perspectivas. Y existen varias teorías para poder determinar quiénes son considerados como cómplices y quiénes son considerados como autores. La primera fase. Indicamos que autores son las personas a quien se le atribuye, se le imputa un hecho como suyo. Establecer o llenar estas características en los delitos de tipo doloso. Y existen otras teorías también, existe una teoría formal objetiva, un concepto finalista que es necesario que se analice. Pero existe una teoría subjetiva también. En la teoría subjetiva, la teoría objetiva indica que solo pueden ser autores quienes realizan
Personalmente, la acción descrita en el tipo, es decir, en la teoría subjetiva, todos los que participen en el hecho, sin importar la actividad que realicen, se consideran como autores. En la teoría objetiva indica que únicamente las personas que realizan o ajustan su actividad a lo que establece en el tipo penal, son considerados como autores. En la teoría del dominio del hecho indica que es autor quien tiene la voluntariedad de realizar o no el hecho. Sobre realizar un hecho descrito en respectivo tipo penal. Bien. Reconociendo que el sujeto que realiza indica de propia mano la acción típica, debe ser que necesito el poder obtener ese bien, decido el realizar una actividad en la cual puedo encuadrar como robo. Pues el accionar o tener en mi poder un arma de fuego y realizar esa acción, pues me da el dominio sobre todas las circunstancias que puedan conseguir. Persona tendrá ese dominio. Y es por eso que únicamente se aplica a los delitos dolosos, porque el dolo es la mera intención de hacer. En otro tipo de delito no se podría aplicar, podría aplicarse una teoría, la teoría subjetiva, la teoría objetiva, pero no la teoría del dominio del hecho, porque únicamente la intención de hacer la autoría directa y la autoría mediata. En la autoría directa, la conducta se realiza de forma típica y en la autoría indirecta se realiza o la realiza quien comete un injusto. Autoría mediata o indirecta, pues la ajusta una conducta, pero como consecuencia de la acción de otra persona. Es decir, si soy obligado a realizar un acto que es consecuencia de la actividad externa de otra persona. El autor mediato no causa, no colabora en un hecho ajeno, sino que realiza por sí mismo el hecho propio, aunque mediante la incorporación de otro ser humano. Hay distinto directo, un autor mediático, una coautoría. Y el actor directo es el que realiza personalmente el hecho. Esto lo vamos a encontrar realmente establecido en el artículo 36 del Código Penal, el cual es necesario realizar directamente participan. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo, está realizando la acción, pero a través de otra persona. Quienes cooperen en realizar, en la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto
sin el cual no se hubiera podido cometer. Dar cuenta que no, porque en los cómplices la actividad que realizan incluso puede ser innecesaria, porque la actividad se podría realizar incluso sin la participación de los cómplices. Ese es el elemento que va a diferenciar a ese supuesto. Quienes habiéndose conservado, indica que el dominio del hecho lo tienen diversas personas que asumen la responsabilidad en la realización. Entonces, en la coautoría existen varias personas que tienen el dominio del hecho y que son considerados como autores. Formas de participación en el delito. Parece la inducción, la animación o el aliento, la cooperación, la presencia en la ejecución del previamente, de la complicidad. Porque es necesario también establecer quiénes son considerados como cómplices. Los cómplices lo regula el artículo 3. 37 del Código Penal y establece que son cómplices quienes animen su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Y cuatro, quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediario segundo, quienes cometieren prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Y se podría confundir, era lo que indicaba anteriormente, con el número 3 del artículo 36, quienes cooperara en la realización del delito o en su preparación. Entonces, los momentos y el grado de necesidad de la participación que pudieran tener. El artículo 38 establece responsabilidad penal de personas jurídicas e indica en lo relativo a personas jurídicas, se entenderá como responsable del delito respectivo a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellos que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera sancionarse a las personas jurídicas colectivas. Vamos a hablar de la teoría de la pena. Y para indicar qué debe entenderse como pena. ¿Dónde viene la palabra pena? Y pues viene del latín. Pero también tiene anteriormente otras etimologías que podrían usarse también a lo que debe considerarse como pena. Y se le encuentra también una etimología del vocablo pondus, que quiere decir peso. Y esto coincide también hecho delictivo, pues un acto que podría reñir con la ley, porque es la legítima consecuencia de su actuar.
y él debe soportar efectivamente ese peso impuesto por la ley. En virtud que se consideraba que la imposición de una pena lo que lograba era poder purificar el alma de una persona que había realizado un acto reñido con la ley, o que gustaba explicar que existe una etimología del griego phonos, que significa trabajo y fatiga, que también es una legítima consecuencia del delito. La imposición de un trabajo o de una pena que logra poder tener un efecto de purificar o de renovar o de, tal y como les decía, una etimología proveniente del latín poenae, que indica que es un castigo o suplicio. Y efectivamente, es un castigo o suplicio que, según la sociedad, demostrando las consecuencias jurídicas que puede tener el encuadrar una conducta en tipo penal. Y como forma de poder reencauzar la conducta del delincuente para devolverlo a una sociedad ya de una forma productiva. Y podemos definir entonces que la pena es una condena, una sanción o la punición que un juez o un tribunal de bienes jurídicos impuestos conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales al culpable de una infracción penal. Esto lo denomina Eugenio Cuellar Calón. Cuellar Calón. También podemos indicar que pena es el mal que el juez infringe al delincuente. También podemos indicar que pena es la consecuencia jurídica del delito, que consiste en la privación o restricción de ciertos bienes jurídicos que impone el órgano jurisdiccional, basados en la culpabilidad de la gente. También podemos indicar que pena no es otra cosa eminentemente jurídica, debidamente establecida en la ley, que consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos que impone el órgano jurisdiccional competente en nombre del Estado en representación de un ilícito penal. ¿Qué características debe contener la pena? De ciertas libertades que posee. Se restringen determinados bienes jurídicos a través de él. Se puede restringir la vida, se puede restringir la libertad y se puede restringir el patrimonio. Lo que pretende este castigo es crear un sufrimiento físico, moral y en algunos casos hasta espiritual. Otra característica que posee, que es de naturaleza pública, pone en representación de toda la sociedad. La pone
únicamente a través del principio de la soberanía que tiene el Estado y le impone como no solo como una facultad, sino como una función que posee el mismo Estado. Porque el Estado no solo puede imponerla, siendo una facultad, sino que debe imponer esta sanción en representación para la imposición de una pena. Si nos retrotraemos al principio de garantía y reserva de la ley, para la imposición de la pena debe estar establecida con anterioridad al hecho. De lo contrario, no sería una pena legal. Solo las penas contenidas en la ley penal general o en la ley penal especial, establecidas con anterioridad a la comisión de un hecho delictivo, son considerables imponer la misma. Otra característica es que la pena debe ser personal. ¿Por qué debe ser personal? Porque no es posible imponerle una pena a una persona distinta a la que ha cometido un hecho delictivo. Entonces, adquiere la calidad de in situ personae. Únicamente la persona que ha cometido el hecho. Saludos a Pablo Alejandro Estrada, que está muy interesado en conocer cuál es este convenio. Claro, lo vamos a mencionar al final. Y entonces, únicamente las personas que han cometido este ilícito penal, pues serán las personas que a las cuales se le impondrá una pena. Enorme, no solo para el sujeto pasivo, para la familia del sujeto pasivo, tal como lo establece el artículo 117 del Código Procesal Penal, pues al considerar quiénes son los agraviados y podemos ver en este artículo que se considera agraviado o víctimas, no solo a quien sufre el vejamen o la contravención a su bien jurídico, se instruye el proceso penal en su contra. Y en algunas ocasiones también los familiares sufren la consecuencia de esa instrucción que se realiza en contra de una persona, un sindicado. Y en muchas ocasiones he recibido consultas al respecto de que si otra persona, principalmente los padres, que sufren mucho, consultan que si es posible cambiar los hijos. Y en la práctica usted se va a dar cuenta que sí, efectivamente ocurre. Pero para el derecho penal, pues no es posible, porque esa calidad de que debe ser personal la imposición de pena limita que únicamente las personas que han realizado la acción descrita en el tipo penal, es a ellos a los que se le debe imponer la consecuencia jurídica de la misma. Otra característica es que debe ser de lo establecido en la norma, lo que se puede imponer como pena. No puede ser variada ni puede ser discrecional al juez, ni puede crearse en ese momento por un juez. Necesariamente debe ser determinado en la ley penal general o en la ley penal especial. Debe ser proporcional al derecho
del sindicado del condenado, toda vez que debe ajustarse, según la teoría moderna del derecho penal, la relación de pena, de acción o delito respecto a la pena que se impone. La pena debe ser flexible, como otra característica, pero esta flexibilidad solo es en relación a la facultad que tiene el juez al momento de emitir sentencia, de poder graduar según las circunstancias muy particulares del hecho, entre un mínimo y un máximo de. En su epígrafe indica fijación de pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho. Aprecias tanto en su número como en su entendido e importancia. Entonces, esa es la facultad que tiene el juez de graduar la pena, de volverla flexible entre un mínimo y un máximo, dependiendo de las circunstancias en las cuales se haya realizado o cometido el hecho. Debe ser un mal y necesite una retribución como consecuencia de su actuar, pues esta no debe ir orientada a denigrar la integridad de la persona. También hay un principio de necesidad que indica que la pena debe imponerse necesariamente. Debe ser pronta, debe ser certera, debe ser legal y debe ser precisamente es oportuna y en proporción al daño causado. Y el principio de humanidad nos indica que, si bien es cierto, el derecho penal se caracteriza efectivamente por eso, la imposición de una pena objetiva, cuando tengamos posturas distintas, tanto como defensor como querellante o como fiscal. Porque en eso va a radicar incluso hasta la pena máxima. Aunque atendiendo al principio de objetividad debe ser eso, un requerimiento objetivo. Y como defensa, pues siempre trataremos que nuestro patrocinado salga lo menos perjudicado. De tal cuenta que solo teniendo una posición que defender, nosotros trataremos de que la pena realmente a imponer sea una pena objetiva, que no se desvirtúe, que sea reintegrado o renovado a través de la misma y devuelto a una sociedad para una su reinserción de forma productiva. Clasificación de las penas. Para la clasificación de las penas, entonces vamos a entender que existen doctrinariamente una clasificación larga acerca de las penas. Porque se va a indicarle a la ciudadanía o a la sociedad la consecuencia que puede obtener si ajusta a su conducta a un tipo penal. Pueden tener también fin de
de ser correccionales o reformatorias. Y esas tienen como por objeto rehabilitar al delincuente, reformarlo y reinsertarlo a una sociedad ya de forma productiva. Y también pueden tener un fin que pretende alcanzar por considerarlo un ser incorregible y sumamente peligroso. Atendiendo a la materia sobre la que recae el bien jurídico que priva o restringe, pueden ser penas privativas de la libertad, penas restrictivas de los derechos, penas pecuniarias, penas inflamatorias o difamatorias. Al hablar de una pena capital, estamos hablando efectivamente de la pena de muerte. Y hay varias teorías que dicen que sí es procedente la pena de muerte. Hay una teoría abolicionista, hay una teoría contra... Permítanme, compañeros. Y al hablar de una pena privativa de libertad, estamos hablando de... Disculpen, compañeros, me hacen... Estábamos en las penas privativas de libertad, y entonces las penas privativas de libertad pueden ser consideradas como la pena de prisión o la pena de arresto, que van a tener una diferencia muy marcada y la vamos a analizar en su momento. Porque las penas restrictivas de libertad únicamente están restringiendo parcialmente la libertad. Un ejemplo de ello es cuando se le impone la obligación de residir a un lugar determinado o la no concurrencia a un lugar determinado. Las penas restrictivas de derechos, estas penas restrictivas de derechos, la vamos a encontrar en el artículo 56 del Código Penal, al indicar inhabilitación absoluta. En este caso indica la suspensión de los derechos políticos. Únicamente se está restringiendo ciertos derechos. La pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniera de elección popular. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas. La privación también podemos encuadrar dentro de ello lo contenido en el artículo 57. Estamos hablando de las inhabilitaciones especiales. En la imposición de alguna o alguna de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos anteriores, en la prohibición de ejercer una... Y también existen penas pecuniarias. Estas penas, pues,
son de tipo patrimonial y recaen sobre la fortuna del condenado. Y esto puede ser a través del comiso, puede ser a través de la multa o de la confiscación de bienes que tenga el condenado. Existen también penas aflictivas, pero atendiendo a la magnitud que pretendan tener, que se encuentran muy bien determinadas en su forma y bien precisas en la ley penal. Las penas variables o flexibles son aquellas que se encuentran determinadas en la ley dentro de un máximo y mínimo parámetro en el cual el juez puede realizar la aplicación combinada de dos clases de pena, cuando existe una pena de prisión y una pena de multa. Y en la legislación guatemalteca, pues vamos a encontrar varias. En la legislación guatemalteca vamos a encontrar varias. Vamos a citar un par de ejemplos. En el artículo 159 del Código Penal establece en su epígrafe un tipo penal, calumnia, e indica: es calumnia la falsa imputación de un hecho de los. Estamos hablando de una pena privativa de libertad. Y una pena pecuniaria, porque nos indica, y multa de 50 a 200 quetzales. Se está realizando una imposición de una pena. Establece estafa propia. Comete estafa quien induciendo error a otro, cometiendo ardid o engaño, lo defraudar en su patrimonio, en perjuicio propio o ajeno. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10 mil quetzales. El último ejemplo lo encontramos: 1 a 2 años y multa de 300 a 5 mil quetzales el que contaminar el aire, el suelo y las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos y continúa así. Pero está hablando de imposición de penas y al modo de imponerlas. Vamos a encontrar que existen penas principales y penas accesorias. Las penas principales son las que tenemos en pantalla, pero ¿en qué consisten estas penas principales? Pues son pueden imponerse solas, no necesitan la imposición conjunta con otras penas. Y dentro de las penas principales vamos a encontrar la pena de muerte, la pena de prisión, el arresto y la multa. Existen posturas muy distintas en relación a la pena de muerte. Únicamente se aplicará en los casos consignados expresamente por la ley. Y el Código Penal pues regula cuál es la forma en la que se va a imponer la pena de muerte. Indica que ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. Y establece
¿A quién no se le debe imponer? Por delitos políticos, cuando la condena se funde en presunciones. 3 a mujeres, 4 a varones mayores de 70 años, y 5 personas cuya extradición ha sido concedida bajo esa condición. Y la Constitución también hace, que la Constitución establece pena de muerte. La pena de muerte no podría imponerse en los siguientes casos: con fundamento en presunciones, a mujeres, a los mayores de 60 años, a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos, a los reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. En el Código Penal se indica pena de prisión. Esta pena consiste en la privación de la libertad personal y su duración, tal y como lo establece el Código Penal, que es necesario indicarles duración. En algunos casos también pudiese causar confusión, lo cual no lo resolveremos, porque la pena de prisión consiste en la privación de penales en las cuales es el cumplimiento de esta pena. Su duración se extiende desde 1 mes hasta 50 años. Ahora, la pena de arresto, de la misma cuenta, es una privación a la libertad personal. E indica: la pena de arresto consiste en la privación que contempla la pena de prisión, y se aplicará responsable de las faltas, contrario a lo que establece la pena de prisión, que se impondrá por delitos. Que el arresto únicamente por faltas. Y se aplicarán a los responsables de faltas y se ejecutará en un lugar distinto a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión, de centros en los cuales se pueda cumplir la pena de prisión y la pena de arresto. Hay que ser consciente de que nuestro sistema carcelario no ha tenido el destino de poder. En cuanto a la pena de multa, que también es una pena principal, esta pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que los reos fija dentro de los límites legales. Y es necesario volver, puede ser en algunos casos en instancia o en un juzgado de paz, pero son como la legítima consecuencia de un proceso penal y como legítima consecuencia de un delito, que en muchas situaciones económicas. Entonces, en algunas ocasiones es difícil poder indicar y realizar una asesoría adecuada, dado que los términos pues han sido confundidos y causa en algunos casos al momento confundirlos ni equivocarlos, ¿verdad? Vamos a hablar.
acerca de la clasificación de las otras penas, son las penas accesorias que contenidas en el artículo 42 del Código Penal. Y estas penas accesorias, precisamente se indica que estas penas, según el artículo 42, las nomina como inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comiso y pérdida del objeto, destrucción del delito, o instrumento del delito, otras que señalen. La inhabilitación absoluta, tal y como lo habíamos indicado en el artículo 56, pues impone ciertas restricciones y como consecuencia de un proceso penal y como consecuencia, bueno, implica la capacidad para elegir, ser electo. Existen varios autores que escriben acerca del derecho penal. Está el doctor Benito Massa, está el doctor de Matavela. Existen varias literaturas. Todos son buenos. Todos son buenos. Pero sí es necesario realizar un análisis muy especial de cada uno de ellos. Bien, entonces la inhabilitación absoluta implica la inhabilitación especial. Esta inhabilitación consiste en cualquiera de las imposiciones de las contenidas dentro de la inhabilitación absoluta. Que también está la pérdida del empleo o cargo público que ejercía el penado, aunque proviniere de elección popular. La violación del derecho de elegir y ser electo y la incapacidad para ejercer la patria potestad, ser tutor o protutor. Dentro de la inhabilitación especial, como lo indicábamos, que es la imposición de alguna de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos anteriores, específicamente para los profesionales, médicos, ingenieros, abogados, dependiendo del tipo penal por el cual se les haya sindicado. ¿Por qué dependiendo del tipo penal? Porque, por ejemplo, si un médico en algún momento es sentenciado, un médico, un abogado, por responsabilidad de conductores, por ejemplo, pues no es necesario la imposición de una pena accesoria que le prohíba el ejercicio por un aborto culposo, por ejemplo. Y eso sí implicaría que la pena es consecuencia de la actividad propiamente en el ejercicio de su profesión, o que a un abogado se le
pusiera una habilitación especial como consecuencia específicamente en su actuar, propiamente en el ejercicio del notariado o de la profesión de abogado. Pues dependiendo del tipo penal que, por el cual se impone la pena. El artículo 60 es claro, indicar que el comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubiera cometido. Bien, también podemos encontrar que existe inhabilitaciones en la expulsión del territorio nacional para poder diligenciar un proceso penal. De tal cuenta que estos recursos el Estado únicamente se los está prestando al penado o condenado. De tal cuenta que es necesario el poder reintegrarle al patrimonio nacional estos gastos que se incurren. ¿Cómo considera que existe una forma de resarcir el daño causado como consecuencia del delito? Al respecto a esto, el artículo 61 pues indica que en su epígrafe y publicación de la sentencia, difamación, a petición del ofendido o de sus herederos, el juez a su prudente arbitrio ordenará la publicación de la sentencia en uno de los o dos periódicos de los de mayor circulación. Pudiere contribuir a reparar el daño moral causado por el delito. Y todas aquellas que las leyes también contemplen como obligaciones o penas accesorias. Ustedes pueden realizar la consulta respectiva completando el horario de la clase. Entonces hablamos de los concursos del delito y es necesario entonces indicar que el concurso del delito va a servir para poder orientar al juez y a las partes en la forma en la cual se le va a realizar la imposición de las penas por la cual se está juzgando. Y entonces para ello, el artículo y establece que al responsable de dos o más delitos, estamos hablando de dos delitos, pero estamos hablando de dos delitos distintos. Una persona ha cometido robo
He cometido secuestro. Estamos hablando de dos delitos totalmente distintos. Un delito está atentando contra el bien jurídico, que es el patrimonio, el otro contra la libertad, a fin de que cumpla sucesivamente, principiando por la más grave. Entonces, dependiendo cuál tiene el delito más grave, empezaremos a, o empezará a penarse ese delito, pero al final de cuentas, va a tener que purgar las penas que le corresponden a los dos delitos, o más delitos, dependiendo de qué tipo de persona sea. Principiando por la más grave, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder el triple de la de mayor duración. Y si todas tuvieran igual duración, no podrá exceder el triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior. Entonces aquí es la excepción, primero, a 50 años de prisión. Es la pena máxima en la cual una persona puede estar en prisión. Y con la expectativa de vida que podamos tener, podemos llegar a cumplir más de esos años en prisión. Y 2 a 200.000 quetzales de multa. Ahora, el concurso ideal es un mínimo actual. Por ejemplo, una persona se roba un vehículo. Y como producto de ese robo, él quiere salir huyendo y por la alta velocidad que empieza a tomar con ese vehículo, al momento de robarse el vehículo y contra la vida. Y ahí, entonces podríamos cuadrar, está en un homicidio culposo. Entonces, eso. Una misma actividad que lesiona dos bienes jurídicos o que hace encuadrar esa conducta en dos tipos penales distintos. Entonces indica que en el caso de que un solo hecho hasta en una tercera parte. Y el delito continuado indica que se entenderá que el delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en circunstancias siguientes. Primero, con un mismo propósito o resolución criminal. Con violencia de normas que protejan el mismo bien jurídico tutelado, de la misma o distinta persona. En el mismo lugar, o dictará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. Un ejemplo de delito continuado. Cajero de banco que todos los días se da cuenta que existe la forma de poder sustraer cierta cantidad de dinero, pero una de forma completa, una cantidad de efectivo asignada a él. Y lo realiza todos los días. Esa es una forma de delito continuado. Sobre un mismo jurídico. Solo que la actividad es la misma. Solo que de forma fraccionada o periódica. Una persona que se ha encargado de posteriormente poder comercializarlo por su propia cuenta. Esa es una forma también de delito continuado. Vamos a responder, a ver si podemos responder alguna pregunta.
Y solo unas últimas consideraciones. En virtud que el objetivo ha sido logrado, causó mucha inquietud al conocer acerca de eso. Del principio no me insinué. Sabes que sí, efectivamente, hemos revisado algunas defensas en las cuales, pues, nada, por una comunidad y se pide reconocimiento de esa pena. Te das cuenta que solo se homologa y se logra obtener inmediatamente la libertad de un sindicado. Indicaba un estudiante que existe desproporción en cuanto a la aplicación de penas en el derecho consuetudinario. Pues sí, en algunas ocasiones sí, es una aplicación desmedida. Pero sí el reconocimiento de del castigo que en algún momento pudiera corresponder a una persona a través de un órgano jurisdiccional, ya no es posible aplicarlo. Un ejemplo muy breve y que siempre está dentro de la información popular. En algunos casos, sea una persona que ha cometido un delito. Muy bien, ellos lo realizan según sus costumbres. Perfecto. Pero después lo ponen a disposición del juzgado para que el juzgado los vuelva a condenar o les vuelva a poner una pena. Entonces, ahí existe contradicción y abiertamente el principio de no vis in idem, y en eso consiste la función del abogado. No tiene objeto la imposición de una doble pena, ¿no? Habría exactamente eso, la imposición de una doble pena. Muy bien, es necesario entonces que ahondemos en este concepto y en esta situación, y para lo cual invito a que sigamos buscando la información necesaria. Por su fina y amable atención, señores estudiantes, muchas gracias. Espero saludarlos la próxima semana.